Vamos a ponerlo un poco hacia atrás. Y vamos allá. Exacto, Suso, así es. Vamos, salimos desde atrás. Este me va a tirar el coche. Que tire, imagino que irá con neumático blando. Lleva el GTR. Así que nada, vamos allá. Ya va por el interior. Bueno, pues no lo ha tirado. ¿A dónde va aquel? ¿A dónde va aquel? No me eches fuera, amigo, ¿no? Madre mía. Eso sabemos que era penalti para mí, ¿eh? Si me estampo contra él, penalti para mí. Madre mía, este. Vamos, amigo, vamos. Vamos, amigo, vamos. Necesito tu rebufo ahora, va. Venga, que nos descolgamos, amigo. Me la rebufo. Pero este va lentito, va lento. Le está costando un poco el Toyota y va un poco lento, tío. Se escapa los adelante. Sí, claro. No, no, no. Medios, tío. Vale, se ha quedado para atrás. Y me imagino que ahora la zona de curvas, pues lo podré dejar más atrás todavía porque le estaba costando ya el coche. Hubiese venido mejor el rebufo, pero bueno, vamos. Porque ahora me va a adelantar él a mí. Me voy a guardar el interior yo. Sabía que iba a alargar la traza un montón y se iba a ir, tío. Lo sabía. Era predecible. Ya casi hemos remontado en la tercera vuelta todo lo que hemos remontado antes. ¡Ay, qué mal! Ojo, el bombertín italiano, ¿eh? ¡Bombertín italiano! Un segundo. Vamos, bomber italiano, vamos. Tira, 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 vamos. Tira, tira. No vengas a pegar, tío, si te estoy dejando pasar. Madre mía, tío, venía a pegar. Pero es que vas un poco parado, amigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si ya te vas a matar tú solo. Si es que ya te vas a matar tú solo.
¡El bombertín italiano, tú! Le dejo pasar y me venía a pegar luego. ¡Gatos! Gracias, tío. ¡Feliz año! Me guardo el interior otra vez. No quiero complicaciones con uno que tiene penalti. ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¡Pero que ahí no es! ¡Ahí no es! ¡Ahí están los vestuarios! Se ha ido a los vestuarios ese. Vale. Espacio para correr. Gracias por el follow, Connor. Y Pinky. Muchas gracias a los dos por esos follows. Vaya drift que me acabo de hacer, Todavía no he podido hacer la primera curva en una sola de pie, ¿eh? Todas las veces he ido cubriendo el interior y no le he podido sacar rápido ni una sola vez. Tío, ¿qué golpes más gratuitos, tío? ¿Por qué? Vuelvo otra vez. Increíble, tío. En la vuelta 5 de 13 pelean posiciones, tío. Es increíble. Ahora dame un poco de rebufo y nos vamos. Sí, sin penalti, claro. No, va a ser que no, amigo. Va a ser que no, amigo. Me va a dejar sin hueco. Me dejó hueco. Vale, pues muchas gracias, la verdad. Ahora ya no, claro. Ahora ya no me has dejado hueco, amigo. Ahora ya no. Y vais en la pega, tío. Ahora vais en la pega. Vamos a por una vuelta más con los medios. Ya no, ya no. Se la pegó. Mecano en boxes.
primera vez que puedo hacer la trazada normal aquí. Ahora la gente que está quedándose en pista con los blandos ya está perdiendo mucho tiempo respecto a mí. A ver lo que podemos hacer. Ahí todo, ¿eh? Y se mató. F por el cartelito de la frenada, ¿eh? Y abandona. Este algo le ha pasado. Y vamos a boxes a por los blandos. Vamos a recoger los zapatos rápidos. Vamos a coger los zapatos de correr. Blandos, no repostaré. Vamos. Barsamanian, gracias por el follow. Carlitos, muchas gracias, tío, por los 100 bitazos. Vamos allá. Venga, Vito. A ese debería pillarle, ¿eh? Que lleva los medios él. Vaya salida de boxes que me acabo de marcar. El real problema de hacer la carrera sin quali es que, claro, te pasan muchas cosas y ya pierdes mucho la comba de los delante. Ahora, aunque yo pase a este, el séptimo, ¿dónde está ya? ¿Dónde está el séptimo ya? Y se mató. Los medios, amigo. Cuando vas con los blandos y cambias a los medios, hay peligro. A 9 segundos y pico. Imagino que ya habrán parado. Bueno, empieza a haber paradas ahora. Todavía hay paradas ahora. Espera, todavía hay paradas ahora, ¿eh? Aunque no, esos son los de adelante. No lo sé muy seguro. Vale, el séptimo lleva blandos. Así que se va a correr bastante. Los ha puesto más tarde que yo, así que los lleva más nuevitos. Vale, una penalti aquí, pero ese es doblado, ¿no? Sí. Vale, el sexto está muy adelante. O sea, ya ahora mismo la opción sería ya que el séptimo alcanzase al sexto. Que hubiese algo de pelea. Que el sexto llevase los medios. Y entonces el séptimo, al llevar más ritmo con blandos, lo alcanzase. Pero está la cosa complicada. Está muy lejos. Así que lo único que puedo hacer ahora es apretar todo lo posible para intentar pillar a ese.
El sexto estaba ahora dando la curva ahí adelante, o sea, está muy lejos. ¿Qué decís, gente? ¿Se puede o no se puede? Lleva los neumáticos una vuelta más nuevos que los míos. ¿Se puede o no se puede? En esta curva, tío. Lo que había ido ganando en curvas anteriores lo he perdido en esta. La he hecho malísima. Malísima la he hecho. Quedan tres vueltas todavía. Adelante, cada vez más cerca, tío. Pero no lo suficiente. Es que para adelantar a este, si llego, voy a tener que pelearme con él. Y entonces ya se mataron. Bueno, una posición regalada. No sé si lo habrá estampado. ¿Lo habrá estampado el mecano ese? ¿Qué creéis? La verdad que no, refino. Alguna cosilla, pero no. La verdad que no. Qué cerca el quinto, tío. Dios. Madre mía, el quinto va sufriendo, ¿eh? Voy a dejarles la pelea a ellos, tío. ¡Oh, Dios! ¿Dónde va? ¿Dónde ha ido? ¿Pero dónde se fue Mecano, tío? El 19º salí. Thank you.
O salgo delante o nada, ¿eh? Yo contra este coche no tengo nada que hacer ni a rebufo. Bueno, tal vez sí. No seas cerdo. Ya me la he liado, tío, porque ya me ha dado un toque. Ya me la he liado. Me ha cerrado lo justo y he tenido un toque contra él, entonces le he dado impulso. Ya me la he liado. Pero bueno. ¿Cuál era el RPZ? O sea, ¿quién era? Guardo la RP, pero... Ha subido 11 posiciones, pero no salía el 19, ¿no?